No se llegó a depositar el primer voto, como por ejemplo en la comunidad de Guaricano, la mayoría de los intermedios no se votó. En otros intermedios, como en la zona de los Pedro Enrique Ureña, se inició el proceso y se votó a lo mejor por espacio de 1 o 2 horas, no más de ahí. En la comunidad de La Victoria, en algunos lugares como en Guanuma, en la Hacienda Estrella, el proceso no se inició. En otros se inició y se votó 1/2 hora, 1 hora. Fue un proceso totalmente irregular. Lo nunca visto en este partido. Fue algo frustrante para mí. Yo tengo muchos años en este partido, he participado en muchos procesos y es la primera vez que veo algo tan anormal. Que ha sucedido, es lamentable lo que ha sucedido, pero ahora solo esperamos la decisión de la comisión electoral o el comité político. ¿Cuáles fueron las causas de por qué no se desarrollaron? Bueno, en sus inicios hubo tardanza, o sea, la comisión tardó en entregar las urnas, siempre se acostumbraba a entregar la noche anterior. No se pudo entregar, se pautó para las 3 de la tarde, luego para las 10 de la noche, luego para al otro día a las 6 de la mañana, y la cuestión es que todavía a las 10 de la mañana se estaban recibiendo urnas. Ya la gente está acostumbrada a estar en su fila a las 6, a las 7 de la mañana, y las urnas llegaban a las 10, a las 11, ya la gente cansada. En un proceso, entonces cuando aparecen en muchos sitios, aparecen incompletas, sin actas, sin sello. En el caso de Guanúmen, la Hacienda Estrella, tengo entendido que ni siquiera las boletas locales llegaron. Entonces todo eso fue causando cierto malestar. Hubo muchos incidentes, muchos intermedios se pelearon, en otros intermedios hubo robo de urna por lo poco que se votó y la verdad que fue algo desastroso totalmente. ¿Y qué espera del comité político? Bueno, yo espero que el comité político evalúe bien la situación, escuche toda la parte, investigue bien antes de tomar una decisión sabia que favorezca al partido y favorezca al municipio.